Niños y adultos venezolanos ven hoy la luz gracias a la Operación Milagro, convenio entre dos países hermanados por sentimientos humanitarios de solidaridad y justicia. Un programa de salud que hace ya 13 años beneficia a los más pobres con discapacidad visual, atendidos en el Centro Internacional de Retinosis Pigmentaria Camilo Cienfuegos. Algunos venían aquí con patologías que llevaban ciegos, 15 años. Patologías como la catarata es una ceguera evitable. Niños pobres como Valeria y Leonardo habían perdido la visión por causa de la retinosis pigmentaria. Sus padres carecían de recursos para pagarles un trasplante de córnea. Llegué con el campo visual realmente todo cerrado y yo tenía siempre una fe que en Dios. Y pidiéndole siempre, o sea, el agradecimiento a nuestro presidente Chávez porque el momento cuando me operan, el campo visual se me abre. Muchísimas gracias a todos estos médicos cubanos y a Fidel Castro, porque él fue como un padre para Chávez. Gracias a él pude venir a Cuba y he vuelto a ver, nos dijo Pedro José Rodríguez, quien sufrió un accidente en su país y perdió la visión de un ojo sin esperanzas de recuperarla. Hoy ha vuelto a ver. Presidente Chávez, hay que hablar de luz y de sol. Por muchos años sentí que la patria se nos fue. Y le juro con mi madre que tuve más de 40 años esperando a ese líder. Seguir el ejemplo de él, seguir todo lo que él nos dejó. Cerca de 6.000 pacientes venezolanos han sido tratados en este centro con la más eficaz técnica creada por el doctor Orfilio Peláez para detener la enfermedad y evitar la ceguera. Un tratamiento del que hoy también se benefician los pueblos del Alba. Hilda Prieto, Sistema Informativo de la Televisión.